Arratsaldeon guztioi ongi etorriak lagunak gaur hemen gurekin egotegatik. Illa jauna, eskerrik asko, bihotz-bihotzez, gipuzkoar sozialisten partez. De corazón, muchísimas gracias. Creo que no hace falta decir que aquí se te quiere y se te admira a la vista de la ovación que te han brindado hoy los aquí presentes. Yo creo que dentro de poco en los mítines del Partido Socialista, cuando acudas, te van a decir algo parecido a lo que le decían a Juanito cuando jugaba en el Real Madrid, Illa, Illa, maravilla. Y es que hay que ver la suerte que tenemos los españoles de tener un gobierno como el de Pedro Sánchez y un ministro de Sanidad como Salvador Illa. Tenemos muchísima suerte, nos tenemos que sentir afortunados. Porque ¿qué hubiera sido de este país con una ministra de Sanidad como Ana Mato? Y algunos te criticaban y decían, ¿cómo un filósofo puede ser ministro de Sanidad? Denme filósofos como Salvador Illa y que me quiten a esa derecha que lo único que hace es trabajar intensamente para derrotar al gobierno de Pedro Sánchez. Que me den personas y políticos honestos y honrados como tú, que nos han sacado de una situación tan complicada como esta. Por eso yo hoy te digo, en nombre de los socialistas guipuzcoanos, gracias, gracias de todo corazón por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias. Gracias, gracias. Y es que los socialistas lo tenemos muy claro. Tenemos un proyecto de izquierdas tan nítido que no tenemos ninguna duda. Idoia, hoy por la mañana voy a seguir con los términos futbolísticos. Les ha roto la cintura a algunos. Les ha roto la cintura a algunos. Algunos llevaban toda la campaña con el tripartito a vueltas. Con el tripartito a vueltas. Incluso algunos antes de ayer empezaron a agitar el voto del miedo. Y hoy han cortocircuitado los marcianitos. Hoy los marcianitos han cortocircuitado y a ver ahora qué dicen. Porque su único discurso y su único mensaje era ese. Ya se han aclarado todas las dudas. Vamos a ver ahora qué proyecto tienen. Nosotros llevamos días diciéndole a la ciudadanía vasca lo que queremos para el futuro de este país. A ver si tienen algo más que el mantra y unos vídeos de marcianitos. Y a los que agitaban el discurso del miedo, intentando rascar votos, que expliquen a la ciudadanía vasca ese proyecto soberanista que llevan encubierto en la página 421 de su programa. Nosotros lo tenemos muy claro. No queremos aventuras soberanistas y no lo escondemos, lo decimos, lo llevamos diciendo desde el primer día. Nuestro proyecto tiene contenido, no esconde nada como el de otros. Y es que en la política, como en la medicina, hacen falta buenas recetas. Y nosotros tenemos la mejor receta. La receta de las políticas sociales frente a los proyectos soberanistas de EH Bildu y del PNV, que en cuanto se ponga la cuestión soberanista encima de la mesa van a dejar de tirarse los trastos a la cabeza para ponerse de acuerdo. Diálogo, pluralidad y acuerdo entre diferentes. Frente a las políticas de recortes a las que nos tuvieron acostumbrada la derecha durante la pasada crisis, políticas sociales que no dejen atrás absolutamente a nadie. Frente a la desigualdad, fortalecimiento de nuestros servicios públicos. Frente a los riesgos sanitarios, una sanidad perfectamente planificada, una plantilla reforzada, formada, con las infraestructuras necesarias, con un modelo como el que ha aplicado nuestro ministro de Sanidad en España. Frente a la precariedad laboral, acuerdos como el que hoy ha firmado el presidente Pedro Sánchez con los sindicatos y con los agentes sociales. Esa es la receta. Frente al envejecimiento, políticas que den un futuro a nuestros jóvenes y, frente al odio, libertad y una sonrisa. Contra esta crisis, las políticas de los socialistas, lideradas por nuestra candidata Lendakari, Idoia Mendia. Con ella os dejo. Muy buenas tardes, buena tarda, Salva, querido ministro. Por fin nos podemos encontrar físicamente, podemos compartir juntos un acto y podemos pedir juntos que reforcemos el proyecto de progreso que tú estás trabajando en el Gobierno de España. El proyecto de Pedro Sánchez en el que caben todos los acentos, todas las sensibilidades del socialismo, que son, en definitiva, todas las sensibilidades que caben en España. Y que lo hagamos además ahora desde Euskadi y cuando toque también en tu tierra, en Cataluña. Y digo que por fin podemos encontrarnos porque nos conocemos desde hace tiempo. Hemos compartido muchas conversaciones sobre cómo casar esta España plural que tenemos, sobre cómo afianzar la convivencia en nuestras comunidades. Y cuando Pedro te nombró ministro, teníamos una razón más para esa conversación serena que siempre propones. Pero entre medias nos llegó la pandemia, en nada, casi sin tiempo, que no tuviste apenas tiempo para organizar tu ministerio y todas las agendas que teníamos pues las tuvimos que dejar aparcadas, salvo dos, que fue parar al virus y lanzar la mayor ofensiva social que se haya hecho nunca en España, con más recursos que nunca y en menos tiempo que nunca. Y eso no lo podíamos dejar y no lo dejamos, y en lo que a ti te afecta más directamente, aquellos que se atrevieron a decir que tu ministerio era una cartera vacía porque estaba todo transferido a las comunidades autónomas no entendieron nada, no sabían que en el proyecto de Pedro Sánchez no hay nada vacío. Y menos vacío que nada, un elemento tan esencial en un Estado descentralizado, la coordinación, el liderazgo en un objetivo común como el que has hecho tú. Y hoy estamos aquí a punto de celebrar unas elecciones gracias a esa coordinación que has llevado con éxito. Lo estamos por ese esfuerzo inmenso que habéis realizado vosotros, pero que han realizado también los profesionales sanitarios. Has tenido una dirección de la pandemia sensata, como eres tú, sin aspavientos, sin ocultar la verdad, pero sin alimentar tampoco el tremendismo que algunos han estado alimentando interesadamente. Así que gracias, ministro, una vez más. Gracias. A ti y a ese equipo que te acompaña y que ha dado la cara cada día sin esconderse nunca y sin arrugarse nunca, sin miedo a la crítica ni al insulto. Hay quienes no tienen pudor en utilizar las víctimas para cualquier cosa, en arrojarlas a la cara del rival político. Nosotros, los socialistas vascos, tenemos un inmenso respeto por todos los que han fallecido, por los más de 1.600 vascas y vascos que nos faltan hoy por culpa de este virus. Así que yo no voy a levantar la voz, solo repetiré, gracias, Salva, gracias, ministro, eskerrik asko, bihotzez. Y yo quiero decirte que en Euskadi la gente os ha entendido siempre a la primera, desde el minuto cero. Por eso ha cumplido también desde el principio con todas las recomendaciones que les habéis hecho. Y un día llegará que se escribirá el relato completo de cómo se afrontó la mayor pandemia del último siglo, la que hemos vivido a la vez 4 generaciones enteras de españoles. Cuando se escriba se contará que hubo un gobierno al que no le tembló el pulso ni siquiera en los momentos más difíciles, que tomó decisiones muy valientes, que consiguió ganarse la confianza de toda la ciudadanía y que fue así como se pudo frenar al virus. Y que además ese gobierno estaba liderado por un socialista como Pedro Sánchez. Pero también es verdad que esta pandemia, esta crisis, nos ha dejado muchas tareas pendientes. En el ámbito sanitario, con mucha más razón que antes. Lo hablamos hace un par de semanas en un encuentro que tuvimos a distancia y que quisimos que fuera abierto al conjunto de la ciudadanía. Ahí te conté las soluciones que proponemos los socialistas vascos para la sanidad vasca. Es un plan con el que queremos acordar y actuar con la prioridad de garantizar la salud de todos los ciudadanos, para aprovechar la oportunidad que nos brinda esta crisis que es la pandemia y transformar el modelo sanitario. Reorganizar mejor los recursos, coordinar mejor las instituciones y conectar definitivamente la sanidad con la empresa y la tecnología. Queremos más atención primaria con más personal, más integración de la red sanitaria y de servicios sociales, más innovación y más investigación, más salud digital, más sistema público y más garantía para la salud de todos. Y eso necesita, para llevarse a cabo, más socialismo. Es lo que decimos a los vascos en estas elecciones, porque aquí nada es casual. No es igual, como pretenden algunos, que gobiernen unos o que gobiernen otros, porque esto sí va de política, sí va de ideología, sí va de izquierdas y de derechas, de progresistas y de conservadores, de fortalecer el sistema público o de debilitarlo. Esto va de compromisos. La sanidad pública es política pura. Que nadie pretenda engañar a los ciudadanos. No es asistencia social y tampoco es un derecho nacional. Es un derecho fundamental, social y esencial para la ciudadanía. La salida a la emergencia sanitaria y económica no tiene una solución nacionalista. Tiene una solución desde la izquierda, desde la solidaridad y desde la colaboración con todos. No tiene salida desde la confrontación y la inestabilidad. Tiene salida desde el voto al Partido Socialista, porque el voto socialista es el voto que va a reforzar la sanidad vasca, dar estabilidad a sus profesionales y conseguir que nadie quede desatendido, sobre todo nuestros mayores. Ese es el modelo de futuro y de progreso. Y los socialistas tenemos soluciones para conseguirlo. Por eso pedimos el voto en estas elecciones. Osasungintza politika da, argi eta garbi. Eta ez da karitate kontu bat, ez da nazio kontu bat ere ez, funtsezko eskubide sozial bat da. Eta defendatu behar dugu. Osasun eta ekonomi larrialdi honetatik ez dugulako nazionalismo gehiagorekin irtengo, baizik solidaritate gehiagorekin, elkarlan gehiagorekin, esker gehiagorekin. Irtenbidea ez da liskarra, irtenbidea sozialismoa da. Boto sozialista Osakidetza indartzeko dela. Osasun langileak defendatzeko, gure nagusiak zaintzeko, horixe da gure bidea. Horretarako eskatzen dugu botoa. Mirad, amigos y amigos, digo bien que esto es política y es ideología, aunque es verdad que a algún candidato parece incomodarle este debate, porque la política, por encima de todo, tiene que ser útil. Y a la izquierda vasca útil, a los socialistas, nos interesa que la política sirva, fundamentalmente para ampliar derechos y libertades. Y de eso también van estas elecciones del próximo 12 de julio. Lo pensaba el otro día cuando acudí junto a algunos de vosotros a la presentación de un documental que se ha hecho sobre la vida de Ernest Lluch. Ahí se contaba bien cómo algunos que presumen ahora de socialcristianos o algo similar, en 1986 se declararon claramente contrarios a la salud pública y universal. Luego evolucionaron, es verdad, les hicimos evolucionar y está bien, porque cuantos más sumemos a la causa, menos riesgos tendrá. Pero sí, es verdad, estas elecciones van de izquierda y de derechas, van de ideología. Y mientras veía aquel documental que resume a Lluch como una persona libre y atrevida, y la verdad es que lo hace con mucho acierto, un hombre que convirtió en realidad el sueño histórico de los progresistas, que todas las personas tuvieran libre acceso y universal a la sanidad. Y un hombre al que solo se le recuerda por su templanza. Solo alzó la voz una vez. Fue porque se la intentaron callar, y se elevó sobre los radicales para decirles que mientras gritaban, al menos no mataban, y lo hizo muy cerca de aquí, y ETA dejó de acosarle para matarle, y solo así pudieron callar a Ernest Lluch. Pero no pudieron callar su mayor legado, del que disfrutan hasta sus asesinos, el derecho a la salud. Lo sabéis muy bien, los socialistas somos así. Hacemos cosas, trabajamos incluso para aquellos que no quieren que ni siquiera existamos. Pero me acordaba de Lluch al preparar este acto hoy contigo. Pensaba que él afrontó el mayor reto histórico para conseguir un derecho fundamental. Y lo hizo dialogando, buscando el acuerdo. Y consiguió hacerlo realidad y hoy todos disfrutamos de él. Y veía ahora a otro catalán comprometido con el diálogo y el acuerdo como siempre, como él, y que como él has tenido que abordar el mayor reto sanitario en un siglo, abordar al virus, y también lo has conseguido el éxito. Y me acordaba también de otras dos personas templadas, sensatas, dialogantes y con mucho compromiso político. Me acordaba de José Manuel Freire, que puso en orden Osakidetza nada más recibir la transferencia. Y me acordaba también de Rafa Bengoa, que abordó la nueva transferencia del servicio de salud, la transformación del servicio de salud. Y pensaba en todo esto y me preguntaba, ¿cómo va a dar igual votar a un partido o a otro? ¿Cómo va a dar igual que la salida sea hacia la izquierda o hacia la derecha? El compromiso socialista con la extensión de derechos es claro, es histórico, es desde nuestro nacimiento. Somos la garantía para que Euskadi pueda salir de esta por medio de los acuerdos y de la templanza. Eso es lo que nos identifica a los socialistas vascos. Por eso, ningún otro partido dibuja un futuro sin nosotros. Es verdad que estaría mejor que hablaran de ellos mismos en la campaña, de lo que pretenden hacer con los votos que les confíen. Yo todavía no le he oído descartar al Partido Nacionalista Vasco una alianza soberanista, ni siquiera si descarta una alianza con el Partido Popular o con el Carrequín Podemos, en caso de que les diera la suma. Tampoco a los otros partidos les he oído decir nada sobre esta cuestión. Lo que sí tengo claro es que, salvo un nuevo gobierno nacionalista en Euskadi que nos devolviera a la época de Ibarretxe, todo el mundo sabe en Euskadi que la estabilidad y el progreso pasan por los socialistas vascos, pasa por nosotros. Todo el mundo sabe que los socialistas somos los únicos que podemos trasladar certezas a un gobierno con un impulso claramente social, de progreso conjunto de toda la sociedad, alejado de los sectarismos y de amagos de consultas, de un gobierno con unas bases éticas incuestionables. Así que todo eso lo sabe todo el mundo porque lo hemos estado contando durante estos días de campaña. Que el futuro, la estabilidad y el progreso necesitan del Partido Socialista. Por eso, cuanta más fuerza tengamos los socialistas el próximo 12 de julio, cuantos más votos consigamos, habrá más impulso social, más progreso, más pluralidad y mucha más convivencia. Cuantos más votos sumemos, más empleo habrá, más investigación, más sanidad pública. Cuantos más votos acumulemos los socialistas, más diálogo, más acuerdo y mucha más colaboración entre todos. Porque tenemos una hoja de ruta clara, un equipo fiable y fuerte con un buen programa de gobierno, preparados para hacer un gobierno fuerte como lo que necesita Euskadi. Porque eso es lo que necesitan los vascos, que gobernemos. Por eso su voto tiene que ser para el Partido Socialista, para que la izquierda seria se ponga al frente de las políticas de este país. Este es el equipo de las soluciones, el equipo que necesita Euskadi. Así que los próximos días que quedan de campaña, compañeros y compañeras, a ganar votos y aliados para el próximo 12 de julio. Y os dejo con el compañero Salvador Illa, el mejor ministro de Sanidad. tardes, compañeras y compañeros. Buenas tardes, Idoia. Buenas tardes, Eneco. Buenas tardes, amigas y amigos. Y muchas gracias. Muchas gracias, en primer lugar, por permitirme participar en vuestra campaña electoral, por venir aquí, por estar aquí, por permitirme venir aquí, estar aquí con vosotros para pedir el voto el 12 de julio para la candidata de las soluciones, para el equipo de las soluciones que es Idoia. Muchas gracias también por todo lo que habéis hecho. Por todo lo que habéis hecho los socialistas vascos durante los últimos años. Yo soy un socialista catalán y quiero que sepáis que desde Cataluña habéis sido, los socialistas vascos habéis sido para Cataluña, para los socialistas catalanes, un referente en muchas cosas. En convivencia, en coraje, en tener un sentido útil de la política. Muchas gracias por todo lo que habéis hecho y por todo lo que tenéis todavía que hacer para el País Vasco y para España. Y muchas gracias también... Muchas gracias también por todo el papel, por todo lo que habéis hecho para ayudar a combatir este virus, este COVID-19, esta enfermedad COVID-19 que nos ha tenido 4 meses atrás y que tiene al mundo también prácticamente de ruinas. Muchas gracias por vuestra actitud ejemplar, muchas gracias por todo lo que habéis hecho desde nuestra posición de gobierno aquí en Euskadi, por todo lo que habéis hecho desde los municipios, qué papel tan importante han hecho los alcaldes y los concejales desde los ayuntamientos para ayudar a combatir el COVID-19. Muchas gracias también por la forma absolutamente respetuosa con esa nueva normalidad con la que habéis organizado este acto electoral en el que estoy tan orgulloso de poder participar. Gracias, gracias, gracias por todo lo que habéis hecho. Porque la pandemia está yendo mal en el mundo y no lo perdamos de vista. La pandemia está yendo mal en el mundo. Mirad las cifras en todo el continente americano, mirad las cifras en Oriente Medio, mirad las cifras en Rusia, mirad las cifras en África. No está yendo bien. Solamente en Europa, en Australia y en una parte de Asia, en China, hemos conseguido controlar este virus. Por eso me preocupan algunas imágenes que vemos estos días recientes, en algunas fiestas patronales, que no se deben de producir, amigas y amigos. Y quiero aprovechar para hacer un llamamiento a la prudencia. El virus lo hemos controlado, pero sigue ahí entre nosotros. Por tanto, hay que hacer una llamada a la prudencia, a no perderle el respeto. Hay brotes, los hay en todo el mundo, los seguirá habiendo, hasta que no derrotemos al virus con una vacuna o con una terapia eficaz. Vamos a tardar todavía un esfuerzo impresionante en el mundo para conseguir esto, pero vamos a tardar todavía unos meses. Hasta que esto no ocurra, no hay que perderle el respeto al virus. Y hago una llamada a la prudencia. Habrá brotes, hay brotes porque tenemos un sistema de detección precoz, de alerta precoz, de alerta temprana en toda España que está funcionando bien. Hay hoy 67 brotes activos en España, 67,7 en el País Vasco, con unos 1.300 casos que se detectan precozmente y que en cuestión de días, 1 o 2 días, se intentan controlar con contundencia. Eso es lo que estamos haciendo en España y en todo el mundo. No hay otra fórmula, hasta que no tengamos la vacuna o la terapia. Por tanto, un llamamiento a la prudencia, a respetar esta nueva normalidad, como estamos haciendo todos los que estamos aquí asistiendo a este magnífico acto electoral en apoyo de la candidatura socialista y en apoyo de Idoia Mendia. Y yo quiero reflexionar con vosotros dos cosas. ¿Por qué la pandemia en el mundo va mal, pero en España y en Europa la hemos controlado? ¿Por qué? ¿Y qué hemos aprendido, o qué estamos aprendiendo mejor? Porque todavía estamos aprendiendo cosas de esta pandemia. Pues mirad, hemos conseguido controlar el virus aquí, o en China, o en Australia, porque nos hemos confinado. Porque nos hemos confinado. Lo único eficaz hasta el momento para parar, para controlar el virus, ha sido el confinamiento. Y el confinamiento lo decretó el gobierno español un 14 de marzo, después de que el presidente del gobierno lo anunciara el viernes 13 por la tarde-noche. Y lo decretó usando un instrumento constitucional, que es el decreto de alarma. Y eso ha permitido un confinamiento de los más duros que se han experimentado en Europa y en el mundo, ha permitido controlar el virus. Casi 100 días estuvimos con el decreto de estado de alarma. Y sabemos que este confinamiento benefició a todos los españoles, a todos los territorios de España. Y lo sabemos con certeza, porque nuestro fue el primer país de Occidente que hizo un estudio de seroprevalencia. y nos dibujó el alcance de la epidemia en nuestro país. 5% de la población, 2,3, 2,4 millones de personas en contacto con el virus. Pero también nos dijo que no en todas partes con la misma intensidad. Madrid con un 10%, en algunas provincias de Castilla y León y de Castilla-La Mancha próximas a Madrid con un 13% de ciudadanos infectados, en Barcelona un 9%, en otras partes un 1 o un 2%. País Vasco creo que era un 6-7%. Y decretamos el estado de alarma, el confinamiento para toda España, y eso benefició a toda España. Paró el virus, paró el contagio en toda España y lo tuvimos que incrementar, ese confinamiento, el 30 de marzo. Con un permiso obligatorio retribuido recuperable, para evitar que las UCIs y los hospitales se siguieran colapsando. Y también funcionó. Y yo ahí quiero volver a agradecer a todo el personal sanitario, a todo el personal de cuerpos y cuerpos de seguridad, a todo el personal de los servicios sanitarios, el coraje con el que han trabajado, la vocación con la que han ejercido sus profesiones, el magnífico trabajo que han hecho, y a toda la población vasca y española por el ejemplar cumplimiento que han hecho de las medidas de confinamiento. Yo creo que nadie... pensábamos en un país mediterráneo, qué ejemplar cumplimiento. Un periodista holandés una vez me preguntó, oiga, ¿y el confinamiento inteligente? Mire, venga aquí, aprenda. Aquí se hizo un confinamiento, fue espectacular cómo la gente respetó estas medidas, fue espectacular. Mantengamos esa actitud ejemplar en esta fase de nueva normalidad. Yo he dicho muchas veces que la pandemia es como un espejo enorme que nos pone a todos frente a la realidad y nos enseña lo mejor y lo peor de nosotros mismos, ¿no? Y en el lado de lo mejor, sin duda, ha estado la generosidad que hemos visto estos días en el comportamiento de la ciudadanía, la vocación, decía antes, con la que muchos profesionales han ejercido su tarea en momentos de dificultad, el coraje, que han también salido a hacer su trabajo, la disciplina que hemos demostrado entre todos y la solidaridad que nos hemos demostrado entre todos los vascos y todos los españoles, que es también una cosa que nos tenemos que reconocer. Y entre lo peor, pues ha habido también algunos gestos muy minoritarios de incivismo. Y ahí también hay que tomar nota de lo que han hecho las distintas opciones políticas. Ante el decreto de alarma, que ya creo que hoy nadie discute, que era absolutamente esencial y que ha sido fundamental en el control de la epidemia, algunos han apoyado las decisiones del Gobierno de España. El presidente del Gobierno quiso siempre que una medida de este tipo fuera ratificada por el Congreso, quincenalmente. 6 veces ha ido el presidente del Gobierno a dar la cara, a dar explicaciones al Congreso de los Diputados. Podía haber optado por otros procedimientos, podía haber pedido el estado de alarma para periodos superiores de tiempos. Ha querido él, una decisión muy personal del presidente, cada 15 días que fuera ratificado por el Congreso, por el curso del Congreso de los Diputados. Y tomemos nota, algunos apoyaron, otros no, y otros arrastraron los pies hacia el final. Y otros arrastraron los pies, a ver si sí, a ver si no, y jugaron con esto. Y con esto no se juega, compañeras y compañeras, amigos y amigos, con esto no se juega. Por tanto, primera cosa que hay que tener muy presente a la hora de decidir nuestro voto. Y justamente porque hicimos un confinamiento duro, pudimos hacer, y estricto, pudimos hacer una desescalada rápida y segura. Y la iniciamos el 9 de mayo. La iniciamos el 9 de mayo de una forma asimétrica, ahí actuamos de forma distinta a la escalada, teniendo en cuenta la realidad epidemiológica de cada territorio, de forma flexible y de forma gradual, y en cogobernanza, porque hemos respetado siempre, hemos tomado las decisiones que hemos tenido que tomar, pero hemos respetado siempre que el nuestro es un Estado compuesto de comunidades autónomas, que tienen unas competencias que tienen que ejercer. Y, por tanto, en cogobernanza, incluso a partir de la fase 3, que en gobernanza plena. Y así llegamos al 21 de junio, en que pusimos fin al estado de alarma y llegamos a esta etapa de nueva normalidad, en la que, insisto, es muy importante que sigamos respetando todas las medidas y las recomendaciones sanitarias. Y esto acabará con una vacuna. Y hay un esfuerzo, compañeras y compañeros, impresionante en el mundo para encontrar una vacuna. Y ahí también... esto nos ha puesto otra vez ante el espejo de lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. Y en Europa hemos conseguido los 27 socios llegar a un acuerdo. Para decir, uno, que negociaremos conjuntamente la adquisición de estas vacunas, los 27 europeos negociaremos, Estados europeos negociaremos conjuntamente esta vacuna, y España está, por cierto, en el equipo de 7 países que negocian en nombre de la Unión Europea, y además que la vacuna la vamos a proporcionar la vamos a distribuir en términos de equidad en todo el conjunto de la ciudadanía. Lo mejor de Europa, juntos y con equidad. Y también hemos visto otras actitudes de otras empresas que intentan ganar dinero en medio de una pandemia que hay que ser, no digo la palabra, que hay que ser como hay que ser. Por tanto, hasta la nueva normalidad, hasta que tengamos la vacuna, respetamos, por favor, y actuamos con toda la prudencia. Y la segunda cuestión, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué estamos aprendiendo de esta experiencia que estamos viviendo? Pues en primer lugar, la humildad. Pensábamos que aquí no llegaría esto, pensábamos que cómo a Occidente y a Europa va a llegar esto, pensábamos que la potencia científica de Occidente pues, iba a solucionar esto en semanas o en meses, que una cosa es lo que pasa en otra parte del mundo, pero aquí no, y hemos experimentado una cura auténtica de humildad. Y es bueno que nos lo digamos. La segunda cosa que hemos visto es la importancia de la ciencia. Antes ha hecho mención Idoia a la importancia de la ciencia y a potenciar la ciencia. La importancia de darle recursos, la importancia de admitir que hay muchas cosas que no sabemos y que necesitamos de los científicos y de la ciencia para irlas descubriendo e ir avanzando. La tercera, la importancia de un sistema sanitario universal y gratuito. Yo me he emocionado cuando has hecho referencia a Ernest Lluch, que tanto quería Cataluña, pero que tanto quería el País Vasco. Pasaba la mitad de su tiempo aquí en el País Vasco. Yo tuve la oportunidad de tratarle, de conocerle, de aprender mucho de Ernest Lluch, y qué gran político era, y cuánto quería Idoia a vuestra tierra. Y qué legado nos dejó, efectivamente, qué legado nos dejó una sanidad pública, universal y gratuita. ¿Cómo hubiéramos reaccionado a una situación sanitaria como la que hemos vivido de no tener un sistema sanitario público, universal y gratuito? ¿Qué está pasando en aquellos países, por ricos y poderosos que sean, que no disponen de un sistema sanitario público, universal y gratuito? No hay que inventar, basta mirar lo que está pasando en estos países que no lo tienen. ¿Cómo quedan aquellos que hablan de gasto sanitario? Que no es un gasto, que es una inversión, que en sanidad no se gasta, se invierte. Espero que se hayan dado cuenta que no hay gasto sanitario, hay inversión en sanidad. También hemos aprendido que hay que potenciar todos los servicios de salud pública. Forman parte de todo el esquema sanitario, pero hay que potenciar específicamente la parte de salud pública, que es aquella parte de la sanidad, de la estructura sanitaria, que intenta prevenir las enfermedades. Y en concreto, todo lo que hace referencia a la epidemiología. Hemos también aprendido, y aquí en el País Vasco ha habido experiencias muy interesantes que yo también quiero agradecer, que hay que fabricar ciertas cosas en nuestro país, que no podemos tener absoluta dependencia de ciertos productos que se fabrican en otras partes del mundo. El comercio internacional está muy bien, ha traído riqueza, pero hay cosas que las que tenemos que fabricar, o cuando menos tener una reserva estratégica de este tipo de productos. Esto también lo hemos aprendido y estamos trabajando ya para tener una reserva estratégica. Hemos aprendido que una pandemia internacional, una pandemia como la que hemos vivido, no se combate país a país, se combate conjuntamente con organismos multilaterales, con la Organización Mundial de la Salud o desde Europa, con el Centro Europeo de Prevención y de Control. Hemos visto otra vez lo peor y lo mejor. Hemos visto quien dice yo rompo con esos organismos y me encierro en mi propio país. Error craso. Si esto solo lo solucionaremos cuando lo controlemos a nivel mundial. Por tanto, hemos aprendido la importancia de que hay organismos internacionales y de estar presentes en esos organismos y cuidarlos y darles los recursos que necesitan. Y finalmente hemos aprendido también que el marco institucional que tenemos es capaz de dar respuesta a situaciones tan críticas como las que hemos vivido. Yo he dicho en varias ocasiones que es un activo el hecho de que la sanidad esté transferida a las comunidades autónomas. 15 veces, que se dice pronto, se ha reunido el presidente del Gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas. 15 veces más que en todos los anteriores años de democracia. Yo he asistido acompañando al presidente a 14 de estas 15 reuniones. Y he visto como el presidente era escrupuloso en el respeto al marco institucional, que ha funcionado con carácter general, ha funcionado bien. 68 veces me he reunido yo bilateralmente con los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas. 68 veces, en cogobernanza, sí, le pese a quien le pese, respetando las competencias de cada quien, con lealtad. Con lealtad, dándola y exigiéndola, dándola la lealtad, ofreciéndola y exigiéndola, como tiene que ser en un Estado compuesto. Pues todo esto hemos aprendido y estamos aprendiendo de esta lección. Y hemos también tenido ocasión de aplicar cosas que aprendimos, al menos algunos, los socialistas aprendimos en la anterior crisis, la de 2008 que nos llegó aquí a España, al País Vasco en el 2010. Ahí aprendimos que de una crisis o salimos juntos o no se sale. Ahí aprendimos que de una crisis se tiene que salir pensando en todo el mundo, sin que nadie se quede atrás, pensando en que todos tenemos que salir juntos de la crisis. Y eso se ha aplicado, compañeras y compañeros, en esta crisis. Se ha movilizado una cantidad de recursos, también ha hecho mención a ello Idoia y también en ECO, sin precedentes, sin precedentes. Se han hecho ERTEs. 6 millones de personas, en un momento determinado del pico de la pandemia, 6 millones de personas, más de una tercera parte de la población activa, que es de 18 millones, 6 millones de personas han estado beneficiándose de los ERTEs, o bien de las ayudas a los autónomos, o bien de los seguros de desempleo. 6 millones de personas. Se han hecho créditos ICO. Hoy el Consejo de Ministros hemos aprobado 50.000 millones más para ayudar a las empresas, ya después de una fase de choque, una fase de apoyo, de confianza, de arranque de la economía. Unas ayudas sin precedentes. Se ha aprobado, en medio de esta pandemia, se ha aprobado el ingreso mínimo vital, un auténtico punto de inflexión en lo que es la dependencia. 2.300.000 personas se van a beneficiar de esto. Nadie se queda atrás. Se ha evitado que haya desahucios. Se ha evitado que se corte el suministro, suministros elementales de agua y de luz a las familias. A mí un portavoz, yo comparecí también 13 veces a la Comisión de Sanidad, y un día un portavoz de un partido, por elegancia, vamos a no decir nombres, me dijo: es que vais tan rápido que no da tiempo. Pues claro que vamos rápido, si es que no se puede quedar nadie atrás. Pues sí. Se fue rápido porque nadie podía quedar atrás, y es verdad que había una producción de normas y de reales decretos ley impresionante, pero nadie se quedaba atrás. Esta es la diferencia, esta vez, de esta crisis, esta pandemia, de la crisis anterior. Y eso también hay que tenerlo muy presente. Unos sabemos que salen, cada uno buscándose la vida, la derecha. Otros, las crisis las afrontamos sin dejar a nadie atrás. Sin dejar a nadie atrás. La izquierda y la derecha, otra vez. Y eso también hay que tenerlo muy presente a la hora de emitir el voto. Y también sabemos que esta pandemia, que es la mayor en 100 años que hemos vivido, no va a dejar las cosas iguales. Va a tener, a mi juicio al menos, va a provocar cambios de fondo en nuestra sociedad. Ya los está provocando. Algunos piensan, bueno, esto, en fin, la vacuna en un año, en fin, lo antes posible, y volvemos a como antes. No, no va a ser así. Ya había en nuestra sociedad, todos lo sabíamos, había cambios de fondo que se estaban larvando. Esta pandemia los va a acelerar. Y ahí hay que tener liderazgo, y hay que tener anticipación, y hay que saber que hay que transformar la economía para hacerla más respetuosa con el medio ambiente. Y el Gobierno de España está anticipándose a esto, y está generando ya marcos normativos para aprovechar esta aceleración que va a haber en esta dirección para liderarla, no para ir inercialmente detrás, bueno, oye, que hagan otros y yo ya me iré sumando, no, liderando. Ya se ha visto la importancia de cambiar, o los cambios que va a haber también en las formas de trabajar. Hemos tenido a la fuerza que aprender a teletrabajar. Vamos también a liderar estos cambios en las formas de trabajar, para facilitar una mejor conciliación, para facilitar nuevas formas de trabajar. Hemos visto la importancia de la digitalización en muchas materias. Vamos también a avanzar en ese sentido. Hemos visto cómo ha cambiado la movilidad también. Hay cambios que se estaban larvando y que se van a acelerar. Y ahí es muy importante tener a formaciones políticas liderando los gobiernos para que sepan anticiparse estos cambios y aprovechar esta aceleración y no hacer seguidismo de los países, sino liderarlos nosotros desde aquí. Y yo os quiero decir que las elecciones del 12 de julio aquí en Euskadi tienen que apostar por una fuerza que sepa hacer esto, que sepa trabajar para que nadie quede atrás en la salida de la crisis, que sepa anticiparse a los cambios que vienen, que sepa tener una actitud de humildad y reconocer lo que sabemos y lo que no sabemos, que tenga claro que la sanidad tiene que ser pública, universal y gratuita y que hay que reforzarla, que tenga claro que hay que aportar soluciones, que la política no es confrontación estéril, ni es la frase acertada o graciosa para un tuit que te dura 24 horas, que la política es el trabajo de fondo, con valores, con ideología, con una orientación clara, buscando soluciones y acuerdos, trabajando para toda la sociedad, buscando la convivencia, no la confrontación estéril. Y esto en el País Vasco, sois los socialistas, y es Idoia y es su equipo. Y os digo que empecemos a desconfiar ya de aquellos que dan las cosas por hechas. No, si aquí esto no tiene importancia, ¿cómo no va a tener importancia? ¿Cómo no van a tener importancia unas elecciones? Las urnas, el 12 de julio, empiezan vacías. No hay ninguna papeleta dentro. Y las llenan los ciudadanos con sus papeletas. Yo siempre digo que la definición de democracia que a mí más me gusta es la que dio hace unos 2.500 años un tal Pericles, el mejor gobernante, dicen, de Atenas. Él dijo, es un sistema político, la democracia, según el cual no todo el mundo está capacitado para gobernar, pero ojo, todo el mundo está capacitado para juzgar y elegir a sus gobernantes. Elijamos a nuestros gobernantes el 12 de julio. Elegid a quien queréis que gobierne el País Vasco los próximos 4 años. Y elegid quien aporta soluciones. La izquierda útil, la izquierda progresista, la izquierda transformadora que busca dar soluciones, no eslogans y proclamas, soluciones a problemas concretos de la ciudadanía. Así es que yo he venido aquí hoy, aparte de disfrutar de vuestra compañía, que es un auténtico placer, mira que lo deseaba yo, poder salir de Madrid. Y ahí estuve en Galicia, hoy estoy aquí en el País Vasco, las veces que queráis, ¿eh? Yo encantado de estar aquí con vosotros. Pues he venido aquí. Aparte de disfrutar de vuestra compañía, de vuestro calor, que no merezco, pero que agradezco un montón, a decir dos cosas. Uno, que hay que ir a votar. Que el 12 de julio nadie se quede en casa. Que hay que ir a votar. Y que los que estamos aquí hemos de alentar a la gente que vaya a votar. Y dos, que no se dude, que hay que votar socialista. La izquierda transformadora, la izquierda de las soluciones, Idoia Mendia. Muchas gracias.